Cuando usted tiene su pareja y tienen gustos distintos, tienen otras visiones de vida, cuando chocan el polo positivo con el polo negativo, lo debatimos. Vamos a ver un avance y regresamos aquí en la sala de Sin Filtro. Sea que estés saliendo con alguien o ya tengas una relación formal, es prácticamente inevitable pensar en qué pasaría si no tienen los mismos hábitos o gustos. La atracción física es fundamental, pero el aspecto crucial para que esa relación prospere es que desde el inicio debe haber asomo de entendimiento. Pero ¿cómo puede ser traducido tal entendimiento? Buscando un fiel reflejo de ti que tenga exactamente los mismos gustos e intereses. O la clave más bien estará en encontrar a una persona que personifique precisamente aquello que tú no eres. Lo cierto es que la longevidad de una relación está sujeta a la persistencia de esa chispa que en un comienzo encendió el prospecto de iniciar un vínculo sentimental. Así como el declive se encuentra ligado a la falta de interés que con el tiempo ambas personas pudieran demostrar. Entonces, ¿cómo se hace para mantener viva la llama? Debate con nosotros en este Trending Topic. Le damos la bienvenida a nuestra psicóloga. ¿Cómo que se me olvidó? Ay, no, este pollo, mira. Stephanie, discúlpeme. Es que vienen muchas no, especialistas. Solo vienen cuatro psicólogas y ya las tenemos que tener claras quiénes son. Estefanía, discúlpame al pollo, por favor. Bienvenida, ¿cómo estás? Él todavía está confundido de lo que acaba de pasar con nuestra pelea. Entonces está así como wow, eso está bien duro. Ok, Estefanía, un tema muy interesante porque muchas personas escribieron para poder hablar de este tema. ¿Qué pasa cuando una pareja tiene hábitos o gustos completamente distintos? Y eso se ve muy a menudo. Tú entablas una relación y tú no conoces a la persona previo a eso, sino que la vas conociendo mediante la relación va en aumento, ¿me entiendes? Entonces comienzas a dar cuenta de que, si a mí me gusta ir a la playa, a la persona no le gusta. Entonces, ¿cómo yo hago para poder llevarme a esa persona a la playa si no le gusta ir a la playa? Entonces, es un tema bien complicado porque te puedes enamorar de esa persona, pero cuando esa persona no quiere compartir contigo porque no le gusta hacer X o Y cosa, ya comienzan un poco los problemas. O sea, ya sabemos y hemos hablado aquí que la base de una relación es la comunicación, básicamente. Yo siento que también esto influye mucho acá, ¿verdad? Sí, claro, definitivamente la comunicación es creo que el pilar de toda relación, ya sea relación sentimental, ya sea una relación a nivel de amistades, ya sea una relación laboral, todo en nuestra vida es comunicación. Entonces sí, es una parte importante, pero a ver, todas las personas tenemos gustos diferentes, todas las personas tenemos personalidades diferentes, creo que también ya lo hemos hablado acá, nos criamos diferente, nuestra mamá friega los platos de una forma diferente. Y en todas las casas siempre es diferente cómo aprendemos a hacer las cosas. Y cuando estamos en una relación, pasa que chocan, no es que choquen, es que compartimos y nos damos la oportunidad de compartir qué somos, compartir nuestros gustos con esa otra persona. Y si mis gustos no van con lo que, por ejemplo, te gusta a ti, puede darse un choque si no sabemos lidiar con esa situación. O sea, si no sé vendértelo, si no sé lograr que tú te intereses en mis gustos, y si tú no quieres interesarte en mis gustos, ahí es donde va a estar el choque. Exactamente. Es que yo siento también que eso es muy aburrido, una relación que todo sea sí, o no. Debe haber su choque, debe haber sus discusiones, que llegan a un consenso y que de repente el otro aprenda a gustar en lo que le gusta a su pareja. Yo siento que eso es lo bonito de la relación. Yo siempre he tenido esa duda, Stephanie, porque lo que dice el pollo también lo dice mucha gente que yo conozco y dicen, de verdad que la chispa se crea cuando comienzan a haber diferencias. Esto es completamente cierto, esto es sano. Sí, eso es lo que yo iba a decir. Sorry que vuelva a decir lo mismo, pero llegaste al punto que iba a tocar. Hay un dicho que dice los opuestos atraen, que las personas muy diferentes son las mejores relaciones. Y después hay otro dicho que en inglés dice birds of a feather flock together. En español no sé cómo es, pero hay otro dicho que dice personas que son muy similares tienen mejores relaciones. Y hay como dos grupos de gente que dice que es uno o el otro. Ha habido estudios que digan, en tu opinión personal, ¿piensas que personas muy distintas mezclan mejor o piensas que es mejor tener personas bastante similares? Mira, es que no es un tema de qué pensemos, es un tema también de qué quieres tú hacer. Por ejemplo, si tu pareja es completamente diferente a ti,
y tú estás bien con eso, y tú estás ok con eso, y puedes adaptarte a lo que tu pareja te está proponiendo. Por ejemplo, no le gusta ir a la playa, y lo que dijo acá el amigo, el señor Pollo, ¿ves? También se me olvida tu nombre. ¡Ah! No fue intencional. Nuevamente, si no nos gusta lo mismo, pero yo estoy dispuesta a acompañarte al río, no pasa nada, me arriesgo y tengo la oportunidad y la apertura de hacer algo diferente. He ahí el truco de la relación. Y le viene gustando más. Y probablemente te gusta, probablemente te gustó el río. Oye, mira, no es tan traumático como pensé que iba a ser, no es tan feo como pensé que iba a ser, me arriesgué a hacer algo, lo compartí, me gustó. Exacto. O también puede pasar que no me gustó. Y sabes que la próxima vez que me invites, te voy a decir, no, mira, mejor ve tú solo con tus amigos, o a veces sí voy, claro, a veces no voy. No pasa nada que las parejas sean completamente diferentes, y tampoco pasa nada que la pareja sea muy similar. A las finales va a depender de qué estilo de relación tú quieres. Si tienes una pareja muy similar, probablemente van a tener una rutina bastante cómoda, bastante llevadera, donde ambos van a proponer diferencias, diferentes actividades. O si son completamente opuestos, probablemente se dé no más choque, sino más oportunidad de hacer cosas diferentes. Yo siento que eso de que haya mucha similitud, eso tiene que ser muy aburrido, ¿ah? No estoy de acuerdo. Yo prefiero más similitud que tener a alguien súper diferente. ¿No te gusta descubrir? Digo, nadie es idéntico a ti. O sea, que no existe una pareja donde tú nunca vas a tener choques. Eso no existe, pero tener a alguien así, disque el polo opuesto de María Magrat, disque la persona dark, triste, emo, no sé qué, yo no podría lidiar con esto. Eso sería demasiado para mí. Para mí es mucho más fácil no encontrar a alguien arcoíris como yo, pero encontrar a alguien ahí en el medio, pues ahí como ahí cerquita ahí. Y chicos, antes que se me olvida, tenemos las líneas abiertas. Si ustedes también quieren dar sus opiniones sobre este tema, alguna cosa que les haya pasado, que quieran contarnos, que hayan tenido diferencias con su pareja, nos pueden llamar. Sale aquí el número de la pantalla, 390-9183, para que nos llamen y nos cuenten. Ahora, yo voy a dar una historia, anécdota mía personal. A mí lo que me pasa mucho en las relaciones es que yo estoy consciente de que uno tiene que encontrarse en el punto medio. Yo estoy súper clara de que uno, pues tú tendrás, te gusta la playa. A mí en lo personal no me gusta la playa, me gusta más la montaña. Y uno se encuentra en el punto medio. A veces voy a la playa y tú a veces vienes a la montaña conmigo. Y ese es como que el punto donde yo siento que todo debe funcionar. Sin embargo, si te gusta el man, si no te gusta el man. Si no te gusta el man, ni te esfuerzas. No, obvio. Entonces, pero mi experiencia personal es que, pues, si vamos a decir que él no le gusta la montaña, nomás va porque a mí me gusta, llega un punto en que como que la relación ya no es nueva, y la relación ya no está, te estás esforzando tanto para que la relación sea buena. Y yo siento que yo hago mucho esmero por seguir encontrando en el punto en medio, pero mi pareja no lo hace. Mi pareja dice, ah, bueno, no. Ah, no, mejor no la próxima vez. Ah, no. Y como que, ¿cómo uno lidia con esa situación de tener una pareja que no hace el esfuerzo por tratar de hacer lo que te gusta? ¿Sí me explico? Claro, y que solo te enfoques en atender las necesidades de él, porque quizás vas mucho a las actividades de él y él no va mucho a tus actividades, o no comparte mucho tus gustos, o tú ves mucho las series de Netflix que a él le gusta, pero él no ve las series que a ti te gustan. O lo hace y si lo hace, lo hace de mala gana. Podríamos así llamar de mala gana. A eso egoísmo. Mira, no sé si puede ser egoísmo, porque al final va a depender de la persona, ¿no? ¿Con qué finalidad lo está haciendo? Si realmente no le gusta o hay algo que le molesta. Yo creo que el punto clave y el punto medular aquí es decirle, oye, mi amor, mira, la verdad es que a veces me siento un poco triste cuando no quieres acompañarme a la montaña. A mí me gustaría que me acompañes. Yo sé que no es tu favorito, pero me gustaría que pudiéramos hacer esto en pareja, porque es lo que a mí me gusta y me gustaría que me acompañaras así como yo comparto contigo. Y con esas palabras tan simples de me gustaría que tú me acompañaras a hacer esto, porque es lo que a mí me gusta y quiero hacer esto contigo, yo creo que es una frase muy clave para que la relación tenga una buena comunicación. Porque no le voy a decir, es que como tú no me acompañas a la montaña, entonces ya yo no quiero estar contigo y tú no me atiendes, tú no me quieres, tú no me prestas atención, qué sé yo. Lo pongo más en positivo. Exacto. Y expreso, o sea, cómo me estoy sintiendo con lo que él está haciendo. Quizás no lo sabe. Se puede prestar para eso, que de repente si yo no cedo a los gustos de ella, ella puede pensar como que es una como que yo soy egoísta, como que solamente pienso en mí. Pues se puede prestar para eso, pero en realidad es que no me gusta compartir, no me gustan las actividades de ella, pues simplemente. Pero digo, tú puedes hacer eso con ciertas cosas. Tal vez hay ciertas cosas en particular que a ella le gusta que tú detestas y ella no te va a obligar a hacerlas. Pero no lo puedes hacer con todo, o sea, no lo puedes hacer con todo.
Otro clásico que pasa mucho en relaciones es que, pues, cuando uno, vamos a decir que yo me emparejo contigo, tú tienes tu grupo de amigos, yo tengo mi grupo de amigos, y uno tiene que hacer el esfuerzo por llevarse bien con el grupo de amigos de cada uno. Que fue lo que hablamos el lunes. Que fue lo que hablamos la vez pasada. Y muchas veces se ve como que uno de la pareja no quiere hacer el esfuerzo, pues, o trata de hacer como lo mínimo, así como para pasar. Digo, y eso también es como dijo Estefanía, eso queda en uno cómo reacciona y en uno cómo toma eso, porque al final somos todos adultos, todos, bueno, los que están en relaciones entienden, y los que están pasando por eso entienden aún más de en verdad cómo uno toma la situación de la persona que sea. O sea, si yo estoy con mi pareja y yo sé hasta dónde yo doy y yo sé hasta dónde da mi pareja, queda en uno saber si esa relación va a ser así todo el tiempo o si no. Igual yo quiero saber qué opinó la gente en la calle, así que vamos a ver este pequeño sondeo que hicimos. Sí, no, los gustos no pienso que no tienen nada, sino que tienen que llevarse uno tanto con el otro bien, de manera bien. Y buena comunicación ante todo. Tiene la mente abierta y normal, a base de respeto. Porque si a mí me gusta el pollo, quiero comer pollo un día, y si ella quiere comer carne, entonces empieza la... Entonces yo digo que hay que comprenderse o entenderse, ¿no? Pero es muy difícil. Porque eso no dura mucho. Sí, porque cuando salgo con la mía, por eso la dejé. Ella quería un almacén y comprar solamente para ella, y yo no podía comprar para mí. Y no dejamos. Mejor, ahora estoy solo y soltero y soy muy feliz. O sea, este payaso tiene toda la razón. Él está clarito con qué es lo que él dijo, hermano. Yo no estoy para noviarme con nadie, yo no quiero problemas con nadie. Así que él está claro con qué es lo que es. Tenemos una llamada, vamos a contestar para ver qué tiene la gente que opinar sin filtro de este tema. O sea, se cayó la llamada. Vuelve a llamar. Igual ahí está el número 390-9183 para que marques por acá y te des tu opinión acerca de este trending topic. En una discusión de pareja, ¿quién tiene que ceder? ¿El hombre o la mujer? Eso no es por género. Yo voy a responderle eso a Estefanía. Escucha, pero... ¿Qué es la... No es por género. No. Bueno, yo juego como el ajedrez. Tú tienes que dejarme fluir, porque yo juego como el ajedrez. 5 fichas delante de mi oponente. Esa pregunta va a traer otra pregunta. Quédate quieto y déjame hablar con ella. Ok, me callaron la boca. Ajá. Pues espérate, porque tú no sabes lo que estoy hablando. Espérate. No depende de género. No depende de género, ok. Entonces, ¿podemos llegar al consenso de que el que cede es el que tiene la razón? No necesariamente. ¿Por qué no? Porque recordemos que en una discusión se genera algo que se llama escalada asimétrica, que es una escalada asimétrica. Tú alzas la voz, ella alza la voz. Tú sigues alzando la voz más porque ella te la alzó. Y entonces, ¿qué pasa? La discusión empieza a subirse de tono, que es lo que decimos, subirse de tono. Pero... Llega un momento que uno tiene que tomar la decisión de ser inteligente en una discusión. Hay discusiones que no se van a resolver, hay situaciones que uno no puede resolver en el momento. ¿Por qué? Porque estás muy enojado. Por ejemplo, el señor lo dijo, él quería comer pollo y ella quería comer carne. Eso genera una discusión porque tú no quieres comer lo que yo quiero, no me quieres acompañar. Y como no te digo cómo me siento, entonces puedo empezar a pensar, es que no me quiere, él no le gusta hacer las cosas que yo quiero, él no le gusta acompañarme, él no le gusta lo que yo hago, él no yo no le gusto, etcétera. Entonces, la discusión va subiéndose de tono al punto que hay veces que uno simplemente tiene que decir, ¿sabes qué? Momento, hay algo que se llama time out, o sea, tiempo fuera, vamos a darnos un momento, vamos a tranquilizarnos, ahora hablamos. Entonces, cedes, cortaste la pelea, pero no quiere decir que uno de los dos ganó o tenía la razón. No sé si me explico. Sí, te explicaste perfectamente. Yo siempre le he dicho a Stephanie que una relación no es una competencia. O sea, si tú estás con una persona es porque quieres estar con ella y ya. Tenemos una llamada y la tenemos hace rato ahí para que no se caiga. Vamos a contestar a ver qué tienen que opinar. Y quiero que lo hagan sin filtro. Hola, ¿de dónde nos llaman? Hola. Hablo de Chiriquí. Desde Chiriquí. ¡Oh, wow, qué cool! ¡Pretty! Saludos a la gente en Chiriquí. ¡Me encantan, chicos! ¡Ay, gracias! Bien, ¿y tú? Casi todos los días y los días que me los pierdo, veo la retransmisión. ¡Ay! Bueno, yes. ¿Cómo te llamas? Para opinar, Stephanie. Stephanie, ¿qué vas a opinar? A ver. Para opinar sobre el tema, pues me parece que lo principal es como el respeto. El respeto de los gustos hacia mi pareja, pues. Y que ella respete mis gustos. Y que cada uno sepa... Como que de vez en cuando suplir los gustos de la otra persona, dale gusto, pues como dice el señor, sí, a él le gustaba el pollo, bueno, ¿qué me cuesta de vez en cuando que él coma pollo normal y que él también ceda y coma carne? Porque tampoco es la ley del embudo, lo angosto para los demás y lo ancho para mí, pienso que no debe ser así. Exactamente, muchísimas gracias, Stephanie.
qué bueno que llamaste a Sin Filtro desde Chiriquí. Nos está viendo la gente en Chiriquí. Es que yo siento que, y es lo que te decía, ahí cuando tú hablaste de ese tema, Stephanie, yo también me metí, yo dije, porque yo lo he aprendido a lo largo de esta vida longeva de 54 años que tengo, de que en verdad es mucho mejor cuando tú estás en una relación que no sea una competencia. Donde lo tornas una competencia se hace un gran problema. Y esto ¿por qué sucede? Como para que tú le expliques a las personas y entiendan la situación. Muy importante esa pregunta. Sí, definitivamente, y como preámbulo también lo que vas a decir, hay muchas parejas que es una competencia. Que es decir que yo quiero ser el que siempre tiene la razón. Exacto. Aunque no lo tenga, quiero ser la que tiene razón. Y eso debe ser, dizque, eso no ha sido mis casos, pero los he visto y debe ser súper complicado. ¿Por qué evitar esta situación, Stephanie? Más que nada es la pregunta. Bueno, realmente cuando la relación ya se torna una competencia, no es una relación sana. Las relaciones no son competencias, no, aquí nadie es mejor que nadie, al contrario, somos dos personas que estamos eligiendo compartir nuestra vida, en noviazgo, en matrimonio, en lo que sea. Sin embargo, tenemos que entender que todos somos diferentes. Entonces, exacto, ¿cómo resolver estas situaciones? Fue lo que me comentabas, uh-huh, básicamente comunicación, que es lo que ya hemos dicho varias veces, y la forma. La forma en la que tú expliques a la otra persona cómo te estás sintiendo, o sea, si tú lo dices desde la emoción y no desde lo que estás pensando, todo fluye mejor. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando que tú no me quieres, que tú no me amas porque no quieres comer pollo hoy conmigo, en vez de decirte, oye, lo que pasa es que como no estoy comiendo pollo contigo hoy, me siento muy triste, me gustaría que pudiéramos hacerlo, pues, que compartas esto conmigo porque esto, exacto, es especial para mí. Entonces es un tema de hablar desde la emoción, hablar desde el corazón. Y no lo real, madura. Lo real. Y lo maduro, no hacerlo un problema grande, porque algunas veces, y pasa mucho, además en terapia de pareja, los problemas de las parejas hoy día son por falta de esa humildad de decirte, sabes que me duele lo que me estás haciendo. Exacto. Vamos a recibir esa otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Dónde lo llama, mi amor? Hola, ¿qué tal? Desde Juan Díaz. Hola, de Juan Díaz, cuenta. ¿Cómo estás? ¿Qué quieres opinar acerca del tema? Bien, yo tuve una relación en la cual mi ex fue bastante egoísta en este aspecto, porque él, cada vez que yo quería salir a la cinta costera, hacer cosas, él decía no, porque podemos hacer lo mismo más cerca, aquí en esta esquina, o sea, le gustaba sus rincones de siempre, o sea, y no quería acompañarme y decía que la distancia, que el tráfico, que eso, siempre tenía una excusa. Y entonces, eso, sinceramente, por más que yo le hablé y le dije, pero comparte conmigo qué es lo que a mí me gusta, él no tuvo el intento, así que sí, lastimosamente tuvimos una relación casi de 3 años, pero yo lo tuve que romper porque yo sabía que eso no iba. Ahora tengo una nueva pareja y esta persona es lo mejor que me ha pasado. Él sí comparte conmigo todo. Si no lo ha hecho, él quiere experimentar y saber qué se siente hacer eso. Pues. Muchísimas gracias por tu llamada. Y ves lo que pasa, que es lo que tú dijiste. O sea, si eso termina sucediendo, lo que va a terminar haciendo es la relación va a acabar. Sencillamente, sí. Uno puede ceder, es bueno ceder, pero uno solo puede ceder hasta cierto punto. Totalmente. Ya llega un punto que es de que mamá, me estás agarrando de Congo. Yo no estoy en una relación pata aquí donde yo solo doy y no recibo nada. Exacto. O sea, y si tú has hablado con la persona y hablas de buena forma y lo has dicho varias veces y la persona no le importa, esa persona no te quiere. Eso es lo que yo pienso. Tenemos otra llamada, no vale. Vamos a recibir esta última llamada. Estamos en el Dr. Pollo. A ver, Sin Filtro, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Estoy excelente en compañía de su programa. Gracias. ¿De dónde? ¿De dónde? Santa Clara. Santa Clara. Ok, cuéntanos. La gente está en todos lados viendo Sin Filtro. ¿Qué quieres opinar, mi amor, acerca del tema? Parejas con hábitos y gustos distintos. Sí, mi pareja y yo somos de gustos muy parecidos, pero a la vez tendemos a chocar mucho porque tenemos los mismos gustos, nos gusta ir a los mismos lugares y eso. Y no nos llevamos muy bien. ¿Qué debo hacer? Pero es divertida su relación, es apasionante tener los mismos gustos, escoger las mismas opciones, la misma película, todo. ¿Se fue? ¿Aló? Sí, se fue. Ay, se fue. Ahí Santa Clara, ahí hay playa. Tienen gustos chao. Similares, pero chocan. Sí.
Pero no entendí por qué chocan. Porque es repetitivo. Fue lo que creo que entendí. O sea, que como que siempre les gusta lo mismo, me imagino que van a terminar siendo lo mismo. Va a ser muy como monótono. Sí, pero entendamos también que la rutina no es algo malo. O sea, todas las parejas generan una rutina de funcionamiento. O sea, es completamente normal que dentro de los gustos diferentes uno tenga rutinas normales. Por ejemplo, los sábados nos gusta ir al cine. Eso es normal, es una rutina de trabajo. Uh-huh. Nos hace funcionar bien. Entonces, tener rutinas y ser de gustos similares no es malo. Ser de gustos diferentes tampoco es malo. Lo malo es no ceder, y creo que tú lo mencionaste. O sea, uh-huh, si tú das más y la persona no da más, o sea, ahí hay una disparidad. Tiene que ser 50-50 siempre. Ahí okay, está. Ok, ya lo dijo Stephanie. Stephanie se ha sentado aquí y las veces que se ha sentado, hemos hablado mucho tema directa, de pareja. Y yo siento, y lo que he rescatado, y te lo dije aquí en el Trending Topic, es la comunicación. Para la pareja lo más importante y es la tener forma. Una buena comunicación y la forma, la claro. La forma en que se comunica. Eso va al pie de la letra con este tema. Y aquí fue, de esta manera más bien, fue la que hablamos sin filtro de las parejas con los hábitos o gustos completamente distintos.